La Gata, bueno, es un colectivo multidisciplinario. Nos dedicamos a hacer hip hop hace harto rato. También tenemos nuestro proyecto pedagógico en donde hacemos clases de rap. Y también somos actrices, nos dedicamos a la performance, al teatro político. Y en general es un colectivo multidisciplinario que se dedica a investigar. Bueno, el gato ha sido un animal culturalmente de mucho conflicto. Hay culturas que lo veneran y hay culturas que, o épocas históricas en donde el gato se quemó en las hogueras junto al alma de las brujas porque decían que encarnaban el alma de aquellas brujas. También nos pasa que tenemos que, o queríamos en ese momento, reivindicar la figura de la gata como felina. Buscábamos en internet en ese momento gato y nos aparecía información cultural, de qué era el animal, etc. Pero cuando poníamos gata, curiosamente nos aparecía mucho porno en el internet buscando. Y también en una de nuestras canciones hablamos de ello, que finalmente el decirle gata, perra, cerda, etc. Siempre van a ser en femenino peyorativas, palabras malas. Entonces sentíamos que teníamos que reivindicar aquella figura y en general todas nos identificamos mucho con esa sigilosidad que tiene el felino, la felina, con el silencio, con la intuición y con el ataque. ¿Y por qué gata engrifada? Porque sentíamos en ese momento cuando nos constituimos que estábamos llenas de historias, llenas de rabia también. Y los gatos, los felinos, las felinas, cuando sienten rabia o temor o etcétera, se engrifan. Y es como que acumularan un poder para estar listas para el ataque. Las dos canciones que vamos a cantar y que vamos a presentar, una se llama Masacre Machista y habla sobre todo sobre una avanzada masacre machista sobre el territorio, los asesinatos de mujeres en los últimos tiempos, los femicidios, las violaciones. Y es una problemática que consideramos grave y que creemos que es una avanzada que debe detenerse. El otro tema que vamos a tocar se llama El Arte Callejero y nace a través de la inspiración, por así decirlo, de la misma calle. Nosotras venimos de escuelas de teatro, de academia, de universidades, pero también cada una llega al arte desde lugares muy autogestionados también. El arte en ninguna de sus formas es un delito y estos últimos años nos hemos visto enfrentadas a mucha censura. No solo nosotras, sino que varios colectivos de arte. Como que el arte de un momento a otro se volvió una herramienta tremendamente peligrosa para la sociedad. Por eso creemos que es necesario escuchar estos temas, sacar estos temas que también son una mezcla de ritmo, palabra, mensaje. Entonces, nada, los invitamos a escuchar esto, a que le haga sentido a quien le tenga que hacer sentido, a que le moleste a quien le tenga que molestar. Y que lo disfruten a quienes lo quieran disfrutar.